Con muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta. Es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos 5 días. Para este jueves, la máxima alcanzando 29 grados centígrados, una mínima entre los 23 a los 24 grados Celsius, como ya le comentaba en el bloque anterior. Para esta jornada, la probabilidad de lluvia se encuentra activa hasta en un 20%. En algunas zonas del área metropolitana se pueden presentar lluvias muy ligeras, un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando y la humedad relativa en un 72%. Para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana con un cielo mayormente nublado y como lo estamos viendo nuevamente incrementa la probabilidad de precipitación hasta en un 40%. La temperatura por la tarde de 27, mínima de 22 grados centígrados. Para el día sábado un cielo parcialmente nublado. Sigue activo el pronóstico de precipitación en un 10%, la máxima de 29, mínima de 24 grados centígrados. También para el día domingo se extiende este pronóstico de lluvia, un cielo parcialmente nublado, aunque la temperatura por la tarde ya empieza a superar los 30 grados centígrados, la mínima de 25 grados Celsius, y le adelanto que para la próxima semana, lunes y martes, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde se mantienen en 32 grados centígrados y la mínima en el transcurso de la noche oscilando 25 a 26 grados Celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el noroeste, un cielo con muy escasa nubosidad, la temperatura en el transcurso de la tarde 23 grados centígrados para Tijuana, mínima de 14 grados para Chihuahua, 29,22. También para Mazatlán, un cielo despejado, la temperatura por la tarde alcanzando ya 32 grados centígrados, la mínima de 27 para la ciudad de Guadalajara, la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, la mínima entre los 20 y los 21 grados Celsius para Torreón, un cielo despejado. También para Reynosa seguirán las temperaturas muy calurosas, 33 por la tarde, ya por la noche 26 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, una temperatura algo fresca en el transcurso de esta noche, entre los 17 a los 18 grados centígrados, la máxima alcanzando 28 grados y continúa un canal de baja presión y la onda tropical número 38, como ya le he estado comentando días pasados, en toda la península de Yucatán, como lo estamos viendo para Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y nuevamente para Veracruz, se van a presentar tormentas dispersas en el transcurso de esta jornada. Las temperaturas por la tarde de 28 a 30 grados centígrados y la mínima que oscila de 23 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.